¿Qué tal, amigos? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes en esta nueva edición de Cartaya Actualidad. Hoy nos vamos a centrar en la Hermandad del Rocío de Cartaya y para hablar de ella y para hablar también de la persona que está aquí con nosotros, pues está Carlos Franco Bayo, que es fiscal de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya. Carlos, bienvenido a este programa, a esta tu casa. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Queremos hablar contigo de ti, de la hermandad, un poquito de todo. En primer lugar, Carlos, ¿desde cuándo eres rociero? Cuéntanos un poco tu historia. Pues yo el rocío siempre me ha gustado de pequeño. No es que mis padres hayan sido rocieros de ir al rocío todos los años ni nada de eso, sino simplemente siempre me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención la procesión de la Virgen, como dentro del desorden de la procesión hay un orden, como los almonteños. Siempre me ha llamado mucho. Y luego pues a lo largo de la vida, pues conforme iba creciendo, pues ya me fijaba más, pues tenía libros, muchas imágenes. A mí, yo soy, me considero una persona muy mariana y a mí me gusta mucho la Virgen y todo lo que está alrededor de ella. Sí. Luego, pues yo no he hecho muchos caminos del rocío. Porque, bueno, por circunstancias de la vida, como ya te digo, mis padres no han sido rocieros, mis padres los hemos hecho rocieros nosotros ahora, junto con mis hermanas, y ahora pues ya vamos todos y tal. Pero no he ido de pequeño, iba algún domingo, algún día durante la romería. Y luego, pues, conforme ya vamos en la vida, me fui a estudiar a Huelva. Allí el rocío se vive muy intensamente, con la hermandad de Huelva, la hermandad de migrantes. Y yo vivía en el Molino de la Vega, justo al lado donde está la casa de la hermandad de migrantes en Huelva. Entonces, pues, veía la salida, porque allí cuando en la universidad era festivo, el jueves veía la salida de migrantes, veía la salida de Huelva, y no me venía ya para Cartaya hasta que ya no se había ido todo. Y aquí en nuestro pueblo, pues, yo vivía en la calle Nueva, Y justo por esa calle, una calle muy céntrica, que pasaba pues la hermandad de Isla Cristina, la hermandad de Ayamonte. Yo siempre veía mismo gente de la propia calle que iba al camino y yo me quedaba mirando, como siempre con esa ilusión de ir. Y siguiendo aquí, pues ya yo tengo muy buena relación con la actual presidenta de la hermandad, con Conso Palacio, y con muchos miembros de la Junta de otros años, porque cuando la hermandad del Rocío, actualmente como la nombramos, empezó a cocer, pues fue en el coro de San Isidro Labrador aquí en Cartaya, en el cual yo participé algunos años también en él. Y con José Manuel Muiño. Con José Manuel Muiño, exactamente. Y pues ahí fue donde conocí a Conso Palacio, a José Custodio y a Toñi, a su mujer. Y mi prima Carmen Mari Moreno es la que siempre me animó un poco, vente con nosotros, no sé qué, y ella siempre había ido al rocío, ella me contaba. Y ya pues vivía en lo que era, empezó a coserse la hermandad cuando íbamos con Ayamonte, que yo no he hecho el camino con Ayamonte porque, ya te digo, estudiaba en Huelva, luego me fui a San Isidro Agrónomo a Extremadura y por circunstancias pues no pude. Y una vez ya, pues yo luego me estoy casado con una almonteña. Mi mujer es aunque eso ayuda, criada, eso ayuda, eso, ¿no? Ayuda muchísimo, claro. Después he vivido toda la parte de en torno a la Virgen, por lo que me contaba ella, le contaba a su familia, a su abuela, que era también, tenía mucha devoción a la Virgen del Rocío, como buena mujer de Almonte. Sí. Y pues luego pues también pues me llenaba mucho esa parte. Y al volver ya de estudiar, veníamos ya de terminar la carrera, me tocó unos años duros porque yo terminé en 2010-2011, era la crisis, pero bueno, gracias a Dios encontramos trabajo. Mis pensamientos era irme fuera a otro país porque estaba la cosa complicada. Y nos quedamos aquí en Cartaya, yo encontré trabajo en Huelva, mi mujer en aquellos momentos, entonces mi novia, pues encontramos y nos quedamos aquí. Y decidimos participar activamente en la hermandad. Entonces hablamos con Conso. Y desde 2011, pues yo estoy participando activamente en la Hermandad del Rocío de Cartaya junto con todos. Y luego ya pues empecé a formar parte. Yo iba a las reuniones, pero solamente tenía voz, no tenía voto porque no teníamos un cargo.
luego ya en esta junta de gobierno en la que estamos ahora, pues ya juramos un cargo y pertenezco a ella como fiscal, como bien has dicho. ¿Recuerdas tu primer camino? Pues mi primer camino fue con la hermandad de migrantes. Como he dicho antes, a mí siempre me ha gustado mucho la hermandad de migrantes, porque ya te digo, cuando yo vivía allí que estudiaba, pues me llamaba mucho la atención esos carros, cómo lo adornan, cómo... Y fue con emigrantes, fue con un grupo de gente aquí en Cartagena, íbamos andando, pero yo no había ido al Rocío nunca, y la hermandad de emigrantes lleva muchísima gente. Entonces ese camino era andando y íbamos como un poco por delante. Y yo siempre me quedaba por detrás porque yo no quería ir por delante, yo quería ir con el sin pecado, yo quería llegar al Rocío. Entonces pues me fui apartando del grupo y me fui cerca del sin pecado. Luego ya cuando llegamos al Rocío ya estábamos todo el mundo junto, pero la gente como que iba con miedo porque iba mucha gente al lado, y a mí no me da miedo el bullicio que se forma en el Rocío, porque creo que es estar cerca del sin pecado, es estar cerca de la Virgen y es estar en donde queremos estar, ¿no? Claro. Y luego después pues he hecho el camino pues con Cartaya y con Ayamonte también. Con Ayamonte no he hecho todos los días, he hecho un día, porque ya te digo, yo siempre he sido muy responsable con mis estudios, con mis cosas, entonces no faltaba ni al instituto ni nada de eso por ir al Rocío. Y luego porque bueno, tampoco mis padres habían ido y no es que mi madre no me dejara, sino que tampoco tenía muchas veces con quién ir y no... Pero bueno, no estaban mis planes hacer el camino porque yo estaba estudiando en el instituto, luego en la universidad, entonces... No hice el camino cuando fuimos filial en 2017 junto con nuestra hermandad madrina de Ayamonte, que eso fue un camino precioso. Yo lo viví de las redes sociales porque mis hermanas y mi familia fue y todo el mundo... Y no fui porque mi mujer estaba embarazada de mi hija. Sí. Entonces, pues, no iba a dejar a mi mujer en casa. Nos fuimos directamente al Rocío, con que mis suegros hacen el camino con Almonte. Entonces, pues, recibimos Almonte y luego ya esperamos a Cartaya y a Ayamonte con esa presentación que hicimos. Impresionante. Inolvidable, ¿verdad? Esos momentos son inolvidables, ¿verdad? Pues... precioso de haberlos vivido y de recordarlos y luego pues cada uno se le queda marcado momentos de estos caminos, de esas vivencias, de esas historias y bueno, pues a mí se me quedaron marcados, no el hecho de hacer el camino, sino se me quedó marcado de que no hice el camino porque mi mujer estaba embarazada de mi primera hija. Entonces pues eso es una cosa también muy bonita, ¿no? Una alegría. Tengo yo que recordar en 2017, claro. Es una alegría por eso. Y luego ya pues, el año 2018, mis hermanas y mis padres y yo decidimos comprarnos una carriola, nos compramos una carriola y fuimos ya pues con todos los avíos, como se dice. Con todos los avíos haciendo el camino. Bueno, así que nada. Actualmente eres fiscal en la hermandad. ¿Cómo se encuentra, cómo has vivido todo este tiempo dentro de la hermandad, ya perteneciendo a la misma? Pues, se trabaja muchísimo, ¿verdad? Se trabaja muchísimo, muchísimo. Hay que tener siempre muchas ganas y muchas inquietudes y eso, se trabaja muchísimo. Pero es muy bonito porque el equipo que somos una familia. Nos conocemos todos, somos del pueblo, discutimos, nos reímos y luego vamos todos a una. Es muy bonito cuando hacemos algo que estamos muy nerviosos los días anteriores porque vamos a hacer, no sé, una feria del caballo, que es todo el día trabajando, que esto es sin ánimo de lucro, es por la hermandad, por el pueblo. Pero luego después el cómo salen las cosas, cómo todo el mundo trabaja por un mismo fin, que es en definitiva el Rocío. Yo muchas veces me pregunto en esa procesión cómo todo el mundo, cómo esa cantidad de gente que hay ahí en esa explanada y en ese real del Rocío va solamente a un mismo fin, que es ver la procesión de la Virgen. Pues esto es lo mismo, trabajamos a un mismo objetivo, que es sacar la hermandad adelante. Y eso es muy bonito, pero es mucho sacrificio también, porque mucho. Todo el mundo tenemos una familia, todo el mundo, gracias a Dios, tenemos un trabajo. Entonces, pues no, muchas veces hay que sacar tiempo debajo de las piedras y hay que sacar las ganas. Ahora llega un invierno que es muy duro, de salir de casa para ir a las reuniones, unos días de lluvia, pero al final
te cuesta un poco de trabajo, ese empujoncito te lo da la hermandad, te lo da las personas, y entonces pues al fin y al cabo pues vas haciendo y haces una hermandad, que nosotros, nuestra junta, pues una junta de gobierno que ha sabido de aquí para atrás llevar esto con buen sentido, con buen pie y firme. Por eso somos lo que somos ahora. Y yo muchas veces pues pienso la labor fundamental que ha hecho y sigue haciendo Conso Palacio, la actual presidenta, porque ha conseguido muchísimas cosas y eso se valora, y se valora con la gente, y se valora con el pueblo y con el sin pecado que tenemos en la iglesia, que es precioso. Antes de comenzar, en verdad, hablábamos de esa noche tan especial que recibisteis, esa llamada donde ya os comunicaban que queréis hermandad. Y fue una noche emotiva al 100% y que no olvidaréis jamás. Jamás, jamás. Ese es uno de esos momentos marcados. Eso fue una noche de pleno invierno. De pleno invierno, con cierto, mucho frío, que yo recuerdo que estabas con nosotros y salimos a... Fue muy emocionante porque estábamos en casa todos en pijama ya. Mira, cierto. Tardísimo, todos en pijama ya. Ya te digo, mi mujer estaba embarazadísima, estábamos tirados en el sofá descansando y de repente la llamada de Conso Palacio, que nos fuéramos urgentemente ¿A nuestra, su casa? A nuestra zona, a nuestra sala de reuniones, que es su casa. Sí. Y que tenía una noticia. Entonces ya todo el mundo pues muy nervioso, que era. Y ya pues empiezas a especular, y ya pues cuando Conso nos lo comunicó a todos juntos, pues fue una... Qué bonito. Que somos filial de la Hermandad Matriz, eso fue precioso. Yo me emociono mucho también de esto porque estábamos todos muy felices. Ahora, antes lo hablábamos, falta mucha gente que nos acompañó en ese día. Don Manuel también, nuestro guía espiritual y el párroco de la localidad, se ha portado y se sigue portando con nosotros estupendamente y nos ha ayudado muchísimo, porque si no tenemos un guía espiritual, que es lo primero que tiene que tener la hermandad, pues no vamos a ningún lado. Entonces, no ha sabido guiar las pautas, porque muchas veces los seres humanos queremos conseguir rápido las cosas y hay que hacer, saber dar los pasos bien y dando que al final tenemos la recompensa, como fue ese día, ese 18 de enero de 2017, que fue una noche preciosa y acabamos recorriendo el pueblo y la gente se despertó y... Así es, cogió la noticia y fue, a pesar de fue que precioso. Era, fue muy bebimos bonito. Una copa de aguardiente, creo que era, o el tamborilero nos acompañó y sacamos nuestro guión de camino. Y luego, pues imagínate de que ese año de Rocío íbamos, que ya nuestro sin pecado estaba en el pueblo, íbamos a ir con nuestro sin pecado al Rocío. Pues eso, un nerviosismo y una felicidad y un orgullo. Que ya te digo, yo. Sí, llevas una medalla. Llevas una medalla muy especial. Esa llevo no es una la medalla. Cuéntanos un poco la historia. Pues esta medalla es la medalla de fundador de la hermandad. Que bueno, como yo siempre he estado activamente en la hermandad de 2011, pero juramos un cargo en esta junta de gobierno actual y fue ya en donde nos nombraron como filial de la Hermandad Matriz del Monte, por lo que pasamos a ser fundadores. Entonces pues eso decidimos entre todos y los estatutos del régimen interno de tener una medalla distinta a la de hermanos, como hermano fundador, que quedará para la historia. Así yo es. Pienso mucho y valoro mucho la historia, porque como también hablábamos antes, la hermandad es cultura de nuestro pueblo y es historia y hace historia, igual que otras hermandades, como hablábamos que tenemos unos pasos de Semana Santa preciosos. Es historia de nuestra localidad, historia de nuestro sin pecado, nuestro todo forma parte de la cultura de Cartaya. Entonces a mí me gusta mucho este tema de historia cuando se hable de la gente y de los fundadores. Faltan fundadores ya que no están con nosotros hoy en día, sí, pero que han sido pilares muy importantes para llegar a cabo esta hermandad como es ahora. Tenemos muchos temas para hablar con Carlos, la verdad. Yo no sé ni por dónde empezar.
porque el próximo año va a ser un año importante para ti. Carlos, te presentas para presidente de la Hermandad del Rocío de Cartaya, nada más y nada menos. ¿Cómo ha surgido esa idea? ¿Te respiras y pues, sonríes? No sé si de nervio o de alegría. Bueno, un poco un cúmulo de cosas, ¿no? La verdad es que esto, pues, no estaba, tenemos que hacer ya elecciones de nuestra junta actual, porque bueno, ya llevamos también tiempo, hemos vivido una pandemia que deberíamos de haber hecho elecciones según el tiempo, que son 4 años, años atrás, pero bueno, de circunstancias de la pandemia, pues el obispado, nuestro guía espiritual también nos ha permitido seguir. Pero ya llega el momento en que son necesarias elecciones, porque hay que mover ya la hermandad y que ya hemos cumplido un tiempo. Entonces, pues no estaban mis planes, la verdad, para que esto ahora mismo es formar una candidatura y en la cual yo voy de presidente para el año 2022, que las elecciones serán el próximo mes de enero. Pero bueno, pues por circunstancias de la vida y bueno, pues también Conso habló conmigo un poco, pues en este tipo de cosas hay que ir siguiendo la línea, porque las elecciones son libres, puede presentarse a elecciones, a candidatos o cualquier hermano que cumpla los requisitos para poder serlo, pero siempre muchas veces hay que seguir la línea de la que llevamos. Entonces, pues yo llevo relativamente con un cargo jurado poco tiempo, a la cual puedo continuar. Y entonces pues Conso habló conmigo, que me lo pensara, que consideraba que yo era una persona válida, pero ya te digo, yo tengo 3 niños, tengo un niño pequeño de 4 meses que nació este verano, y esto todo surgió digamos en verano, junio, y el verano ha sido muy, muy duro para mí y para mi familia por circunstancias familiares. Y claro, yo pasé de tener 2 niños, que cada uno teníamos uno, mi mujer uno y yo otro, y entonces íbamos bien, pero ya tienes 3, ya es nerviosismo. Sí. El verano, la vida no está programada ahora mismo para esto, que yo soy, somos 3 hermanos, yo siempre vivimos, mi familia también es muy grande, de muchos niños, pero realmente la vida que llevamos, pues hay que organizarla mucho para poder tener hijos. Sí, porque cierto, parece que la sociedad no está programada para que la humanidad siga creciendo, porque parece que creemos que queremos que nos extingamos. Entonces, si no tenemos hijos, pero es muy difícil, la verdad, te digo que es muy difícil. Pero si tú te organizas tu vida, tienes gente que te ayuda, porque yo tengo sobre todo el apoyo de mi mujer, que si no tuviera el apoyo de mi mujer, pues yo lógicamente no estaría aquí hoy hablando de esta nueva candidatura, ni hubiese dicho que sí a seguir adelante. ¿Qué te dice ella? Pues nada, ella... Muy orgullosa, supongo. Sí, sí, muy orgullosa, porque bueno, al fin y al cabo nosotros hemos vivido el Rocío. Ella es, como comentábamos antes, almonteña. Ella es almonteña, su familia tiene una trayectoria rociera muy importante. Ella sí que ha ido de pequeña al Rocío, ¿no? Como en este caso yo, lo ha vivido y lo lleva, se puede decir, en la sangre. Entonces, pues, muy orgullosa. Claro. Ella también participa en la hermandad el tiempo que puede, porque claro, lógicamente si yo tengo que dedicarme más tiempo a esto, pues ella tiene que estar con los niños. Y luego también, pues como hablábamos, mi madre, mi padre, mis hermanas, mi familia más allegada, pues que nos ayuda muchísimo con esto, porque si no tienes la ayuda de los familiares cercanos y de los amigos, pues bueno, puedes hacer muchas cosas. Por eso te digo, porque tenemos que organizarnos muy bien. Llevas contigo un grupo de personas, evidentemente tú eres la cabeza, ¿no? Pero llevas contigo un grupo de personas. ¿Te ha costado mucho trabajo tener ese grupo de personas? Pues ya te digo que como el verano ha sido un poco complicado para mí especialmente, sí. Pues no he sido muy insistente con la gente, porque esto es una responsabilidad muy importante, el pertenecer a una hermandad y una junta de gobierno, que tú pues tienes reuniones, tienes eventos, tienes actos que acudir relacionados con el Rocío, que no es solo la localidad.
prácticamente en la localidad se saben, pero tenemos el Pueblo del Monte, tenemos otras localidades, tenemos las peregrinaciones que son todos los domingos, desde septiembre hay peregrinaciones. Nosotros somos una hermandad, gracias a Dios, que en Huelva e incluso en la provincia de Sevilla nos conocen y nos invitan a las peregrinaciones porque quieren que participemos con ellos en la Eucaristía y en la celebración posterior. Entonces, pues nosotros acudimos. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer. Y la gente, pues claro, se piensa mucho porque, pues ya te digo, como llevamos tanto para adelante y tenemos una vida tan activa hoy en día, todo el día trabajando, todo esto, entonces el sacar tiempo libre es muy difícil. Y si tú el tiempo libre que lo tienes lo dedicas a una hermandad, que esto es dar un servicio a un pueblo, a una hermandad y a trabajar por lo que es la hermandad en tu localidad, pues es complicado. Sí. Pero he encontrado gente que hay como mezcla de edades, gente con muchas ganas, gente que desde el primer momento que se lo propuse, incluso llegaron hasta emocionarse, porque bueno, después de este tiempo que llevamos sin Rocío, eso que tú le propongas a una gente, pues yo he pensado en ti, porque yo he pensado gente que he visto cercana a nosotros, gente que ha vivido el Rocío con nosotros, la hermandad con nosotros, que en el pueblo y en Cartaya todo lo que hacemos está siempre con nosotros, y que creo que le gustaría poder seguir con esto, porque yo ya te digo, yo tengo tres niños, pero si nosotros no seguimos en adelante para que luego ellos sigan con la hermandad, claro, al final todo se acaba. Entonces, pues esto es así. Y gracias a Dios, pues sí, tengo un equipo bastante bueno, tengo repartido ya los cargos y bueno, a empezar a hacer candidatura ahora para las próximas elecciones. Sí, porque todavía nos queda un poquito, ¿verdad? Sí, hasta enero todavía queda un poquito. Ahora mismo sigue Conso, ¿no? Esto sí, es sí, así, sí, ¿no? Está ella hasta enero, que será el día de las elecciones, en enero, ¿no? Enero. De aquí a allí tenemos que hablar mucho y que supongo que tendrá muchos proyectos en mente y ya te irán surgiendo cosas, ¿verdad? Sí, prácticamente vas pensándome, claro, y ves, porque ahora mismo nuestra hermandad y nuestra junta de gobierno actual ha hecho unas cosas totalmente distintas a las que hay que hacer ahora, porque tenemos, lo primero, somos filial, tenemos un sin pecado, tenemos una carreta, tenemos unos caminos ya que hemos estructurados, me refiero que tenemos un día de salida, un día de llegada, una zona, una pernocta que está, tenemos lo que iría al Rocío y volver con todo prácticamente organizado. La hermandad matriz convoca asambleas generales y comarcales a lo largo de, a principio de año hasta la fecha del Rocío, es la que informa de todo cómo conlleva lo que el plan Romero. Entonces, pues, haciendo todas las directrices que dice la hermandad matriz, pues, realmente no es que sea fácil, no quiero decir la palabra fácil, pero es sencillo y haciéndolo bien se consigue. Es mucho trabajo también, pero si se hacen las cosas bien desde el principio y si se educa a la gente, que yo creo que la gente de Cartaya la hemos educado simplemente nada más por ver cómo se organizan todos los peregrinos y se cogen de los brazos para dejar libre el sin pecado en la presentación, simplemente con esa educación de que se hizo el primer día, yo creo que la gente lo va a respetar y se va a seguir haciendo, porque tenemos que dejar libre nuestro sin pecado para que se presente delante de la Blanca Paloma y de la Virgen de Rocío, y la gente pues está educada y lo respeta. Entonces, al fin y al cabo, si tú le das una educación, se puede hacer un camino, ir al Rocío y volver perfectamente sin ningún problema. Pero luego después la hermandad no es solo eso. La hermandad es tiene una parte económica, tiene una parte administrativa muy importante, tiene una parte pues de formación, tiene una parte espiritual, que es lo más importante que tenemos y cumplimos a rajatabla y cumplir todos, es la parte espiritual, la parte, todo lo que conlleva a la iglesia y a la parte de nuestra Eucaristía, nuestras misas, todo lo que hacemos. Y luego, pues, una parte... La caridad también. Caridad, que es muy importante. En estos últimos meses y en estos meses últimos se meses se ha demostrado cómo nuestro pueblo es capaz de
de tener esa caridad en la cual nosotros somos muy partícipes, la Hermandad de Rocío muy partícipe en Cáritas. Y luego pues la juventud, ¿no? Hay que mover a los jóvenes para que los jóvenes continúen con el legado nuestro, ¿no? Continúen con nuestra hermandad, porque si los jóvenes no continúan con esto, pues llegará un momento que se perderá, porque luego, aunque yo o mismo Conso tengamos muchas ganas en el Rocío y seamos dos viejecitos, pues si no hay jóvenes, no vamos a poder. Entonces, es muy importante tener un grupo joven consolidado y que los jóvenes tiren para adelante junto con nosotros. Tenemos que hablar de mucho tiempo contigo, de todos los proyectos, y será en diferentes programas. Pero fíjense ustedes que no solamente es que tenga para el próximo año estas elecciones, donde conseguirá ser el presidente y que será todo un honor, sino que además es el pregonero del Rocío aquí en Cartaya. Bueno, ¿ya tienes hecho el pregón? Cuéntanos, pues ¿cómo sí va el pregón? El pregón es, bueno, el pregón se hizo en su momento porque nosotros, según nuestros estatutos de régimen interno y tal, pues tenemos el hermano o hermana mayor en ese momento es el que elige y propone a la Junta de Gobierno la persona que le gustaría que fuera pregonero o pregonera en este caso. Eso se lleva a Junta de Gobierno y se decide si esa persona puede tener la capacidad o no de llegar a ser un buen pregonero. Entonces, pues ahora mismo tengo la hermana mayor, que es Monse Felicio, que es mi tía, y entonces pues ella pensó que yo era la persona que podía hacer un buen pregón, la persona más cercana a ella relacionada con el Rocío, que podía hacer un buen pregón. Entonces pues lo propuso a Junta. No hay ningún inconveniente que fuera fiscal de la hermandad para poder hacer un pregón. Y bueno, y tampoco hay ningún inconveniente, según estatutos y según ninguna regla, que pueda ser un presidente que haga un pregón. Porque bueno, son compatibles las dos cosas y los dos. Sí. Entonces pues yo fui nombrado pregonero para la Romería del Rocío 2020, la cual no se pudo celebrar por la pandemia. La Romería de 2021 pues tampoco ha podido celebrarse por circunstancias de la pandemia, pero si Dios quiere habrá una romería, y si nos lo permite, que parece que estamos ahí un poco, los casos están no subiendo mucho, pero bueno, tenemos que ser prudentes y respetarnos para que luego, el invierno es duro, hay que ver cómo se acontecen las navidades y todo eso para que luego pueda haber un rocío. Si seguimos así, habrá un rocío en el cual pues hay que hacer unos actos, claro, triduo, función principal y pregón. Entonces, el pregón se hizo en su momento para ese año. Y ha habido un parón, porque claro, lógicamente hay que hablar de la pandemia. Lo has cambiado, supongo, un poco con todo lo que ha pasado. Hay que contar cómo, ¿no? Claro. Cómo la hermandad Matriz nombró Rocío de Esperanza, Rocío de Luz. Qué bonito. Y el Rocío en casa, cómo vivimos. Esa romería de 2020 desde nuestras casas. Eso pues hay que contarlo. Y yo pues lo viví con dos niños pequeños y con mi mujer, y hicimos el camino de la cocina a la habitación, hicimos nuestro camino. Entonces todas esas cosas pues hay que contarlas de una manera que la gente la pueda entender. Y pues estoy todavía dándole algunas vueltas, un poco de forma, para poder encajar todo lo anterior, que es mucho, ¿eh? Que es mucho también, claro. Y luego pues tenemos un tiempo, una hora, un horario que no sé si es una hora y media, pero claro, no puedes pasarte de ese tiempo porque llega un momento en que la gente se aburre, se cansa, claro, todo el tiempo sentado escuchando a una persona que bueno, que puedes cogerlo o no lo puedes coger. Hay gente que si las capta al vuelo. Entonces un pregón pues hay mucha poesía, hay mucho verso y hay muchas párrafos y letras que no todo el mundo lo entiende. Yo sé que la gente que te conoce, me ¿no? conoce y que está cercana a mí lo va a entender todo. Claro. Pero hay otra gente que no me conoce tanto, entonces hay que hacerlo muy bien para que pueda llegar a todo el mundo, que eso es lo que se pretende y lo que yo pretendo. Que guste,
como hasta ahora han gustado los dos pregones que hemos tenido, que han sido dos pregones espectaculares. Precioso. Que el pregón es de cada uno, que no es que haya que igualar o mejorar, el pregón es de cada uno, y como cada uno vive, ha vivido y cree que es el Rocío. En definitiva, lo que sientes por ella, ¿no? Claro, lo que sientes por la Virgen y lo que sientes por... es lo más importante. Entonces, Carlos, pues... el próximo año te llega un año muy bonito. Sí, 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 Dios y quiere. Estoy segurísima de que sí. Y te viene la responsabilidad de un Rocío muy emocionante en todos los sentidos, ¿eh? Después de este parón tan importante, sí. ¿Verdad? Pues imagínate, ¿no? Después de 2 años, que 2 años sin Rocío, hay una sevillana por ahí que 5 años sin verte, 5 años dolorido. Gracias a Dios no vamos a llegar no, a tanto. No han sido 5, gracias a Dios. Pero es un Rocío que yo pienso que no va a ser exactamente igual al Rocío vividos anteriores, sobre todo por la gente, las aglomeraciones, y tenemos que respetarnos porque, bueno, el virus sigue estando ahí, aunque estemos vacunados, pero hay mucha gente que incluso está volviendo a coger el virus después de vacunas y todo. Entonces será un Rocío distinto, que nos lo dirá la Hermandad Matriz, nos lo dirá el Plan Romero. Todo el mundo estamos esperando cómo será, cada uno nos imaginamos nuestra manera de ser. Pero al final es un Rocío, y el Rocío es Pentecostés, el Rocío es vivir el Rocío desde la fe a la Virgen, y hemos hecho 2 rocíos en 2020 y 2021, que no hemos hecho camino, pero ha habido un Rocío, Pentecostés, claro. Y ha habido un Rocío, claro, de luz y un Rocío de esperanza. Entonces este Rocío será distinto a los dos anteriores, pero también distinto a lo que conocemos actualmente como una romería del Rocío. Yo pienso que si nuestro pueblo sabe y se compromete y respeta todas las normas que la Hermandad Matriz y la Hermandad de Cartaya pongamos para llevar a cabo ese camino de ida y vuelta, si Dios quiere, y que la gente lo respetará y la gente estará orgullosa y estará muy feliz de ir al Rocío, y sobre todo pues de llevar a nuestro sin pecado, de traerlo, y sobre todo también pues acompañar a nuestra hermana mayor, que lleva muchos años esperando de llevar su pueblo ante la Blanca Paloma, que todavía es más, pues me emociono, como ves, sí. Todavía es más complicado el tener ese, porque es esa hermana mayor que es familiar, y si Dios quiere y salgo y la gente vota, soy como presidente, pues es un Rocío muy emocionante, y un Rocío que entre todos lo haremos muy bonito. Y sobre todo entre los peregrinos, entre la gente que va a caballo, entre la gente que va en las carretas, si nos respetamos, que hasta ahora lo hemos hecho, sí. Cartaya irá y vendrá como ha ido y como seguirá yendo, como un pueblo hermano y un pueblo rociero. Y además, eso, te lo iba a comentar, Cartaya es un pueblo muy rociero, lo ha demostrado, quiere muchísimo a la Virgen del Rocío. Sí. ¿En ningún momento habéis estado solo? Cartaya, yo puedo estar totalmente orgulloso y sentirme hermano fundador, que eso es, pero sobre todo de que tu pueblo haya acompañado a la hermandad como lo ha hecho, es digno de admirar y de valorar en Cartaya. La gente nos ha acompañado siempre en todo lo que hacemos, ya sea eventos, tema cultural, todo nos ha acompañado. Y luego también Cartaya era muy esperada en el pueblo de Almonte. Cartaya, hay mucha gente rociera, mucha gente que ha hecho el camino con otras hermandades, con Ayamonte, con Isla Cristina, con Gibraleón, con Huelva, con Emirante, hermandades de aquí, de la zona cercana, mucha gente. O sea, que había mucha gente que estaban deseando que estaban hubiera deseando una hermandad, unirse, ¿no? Porque claro. Vamos y no es más bonito ir al Rocío que ir con tu pueblo, que la gente de pueblo. Es maravilloso. Yo he vivido siempre el Rocío en una casa, porque la familia de mi mujer tiene una casa en el Rocío, hemos vivido siempre el Rocío en casa, pero como hemos vivido estos años el Rocío en la hermandad, en esa casa hermandad, que está todo el mundo a una igual y todo el mundo por un mismo fin, eso es una convivencia que yo, te lo digo, no la cambiaría.
que te levantes por la mañana y que te pida uno el exprimidor del zumo y que tú no hayas hablado con esa persona en la vida y se lo dejes y luego te vayas y te tomes el café con ellos, porque todo el mundo ofrecemos todo y siempre hay una zona, que una gente que canta más, pero si tú estás en una esquina y hay mucha gente, la del otro lado va para allá y se lleva sus cosas y lo comparte, es una y el pueblo, eso es hermandad, de Cartaya, hermandad total. El pueblo de Cartaya ha demostrado una hermandad. Siempre hay cosas, porque bueno, es normal. Hay mucha gente, siempre hay, bueno, alguien que rompe un plato, pero es normal hoy en día. Eso es lógico. Pero nunca nos ha pasado nada y esperemos que no nos pase nada importante, algo que nos tengamos que arrepentir, porque pienso que no. No. Y eso, y ha sido muy, muy rociero y con ganas, y luego en Almonte ha sido muy esperado. Y sobre todo que se han hecho las cosas bien, se ha respetado la fe rociera, se ha respetado a la Virgen y se ha respetado sobre todo al pueblo del Monte. Carlos, todavía te queda unas semanas para que seas el nuevo presidente, si te votan, que estoy segura, claro, de que sí. Pero tú, por ejemplo, ¿qué le dirías a Conso, a la actual presidenta? ¿Qué le dirías a ella? Uy, pues, aparte de Conso ser ahora mismo la presidenta, ella es una gran amiga mía. Y bueno, yo le diría que ella sabe con quién deja esto, y lo sabe ella, que no se aparte de mi lado, está claro, porque vamos a necesitar mucha ayuda. Y Conso tiene una experiencia exagerada en todos estos temas, conoce a muchísima gente y es una persona con saber estar y es una persona que lo ha hecho muy bien, y cuando tú vas con un saber estar y una educación por la vida, la gente te lo da todo y te lo ofrece todo. Por eso te comentaba que somos una hermandad que nos invitan a muchas peregrinaciones, a muchísimas, muchos pueblos que yo a lo mejor ni he ido nunca, y te invitan a la peregrinación ese día porque ven que Cartaya y que colaboran todo, que participa, que ayuda a todo. Y eso lo ha sabido hacer ahora mismo nuestra presidenta y haber llevado esta junta hasta... Y entonces yo le diría eso, que bueno, que no se aparte de mi lado y de nuestro lado, y que siga ahí con la hermandad, y que bueno, que ella, yo creo que sabe con quién deja esto, que bueno, que yo, pues se puede decir que me he criado ahí, ¿no? Que llevo ya muchos años y que sé por dónde hay muchas cosas, lógicamente, que no las he todavía controlado, porque son cosas que hace el presidente, que los demás ya nos enteramos después, y entonces hay que saber cómo se hace. Y bueno, yo siempre la he acompañado con su en todo, porque bueno, siempre me ha gustado estar pendiente de todo, porque a mí me gusta aprender, ¿no? me gusta aprender, porque ya te digo, me gusta seguir con esto y me gusta participar en todo. Siempre he sacado tiempo de donde sea para participar en todo lo que se ha hecho. ¿Y a la hermana mayor, a Montse, qué le diría? Pues la hermana mayor le diría que esté tranquila, que está una junta de gobierno y una futura junta de gobierno que estará a su lado, que es una familia que la apoya en todo, y que Cartaya la apoya muchísimo. Ella tiene muchísima gente que está apoyándola siempre, que la anima muchísimo. Que se tranquilice, que esté relajada, que iremos y vendremos de la mejor manera que podamos, como siempre hemos ido. Los nervios muchas veces son traicioneros, pero controlar, y al final, pues yo creo que lo sabrá hacer. Más que nada porque es una mujer que también es muy rociera. Sí. Ella ha participado junto con mi tío, su marido, en todo. Ellos son también colaboraron en aportar para construir la carreta, que son, ellos colaboraron en una columna, aportaron económicamente para una columna. Entonces sí, ellos están muy vinculados a la hermandad, entonces saben cómo llevar al rocío, y luego pues que tiene el apoyo de toda la familia, incluido yo, todos lo apoyamos. Que lo disfruten muchísimo, ¿verdad? Que lo vivan con toda la fe. Que lo viva, que al final se va, que lleva ya mucho tiempo esperando, y las esperas al final se pasan nervios, se pasan cosas que a lo mejor no son importantes, y no vives el momento con tu pueblo. Y ya te digo que hay mucha,
que muchas veces ella se sorprende y nos sorprendemos, ¿no? De gente que tú no te imaginas y gente que te apoya y gente que está contigo. Porque son cartalleros y porque saben cómo vas tú con la hermandad. Y ya para finalizar, Carlos, si te quieres dirigir a todos los rocieros y rocieras, este es el momento. Pues nada, yo me quiero dirigir a todos los hermanos de nuestra hermandad y a todos los rocieros de Cartaya, pues que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, que vayan a votar, porque es necesario para poder que una candidatura, sea cual sea, salga elegida, es necesario un número mínimo de votos, que son el 20% del censo. Entonces es muy importante las votaciones. Serán el próximo mes de enero, no sabemos todavía clara la fecha, sobre mediados de mes. Y pues nada, que estén al corriente de las cuotas, y hermanos de pleno derecho son los que pueden votar. El censo se ha puesto en la iglesia y bueno, ha habido mucha gente que ha ido a comprobar sus datos, porque es muy importante que los datos estén correctos para poder hacer las votaciones. Y nada, pues que entre todos vivamos el rocío desde la fe en la Virgen. Y para despedirme, pues diría, viva la Virgen del Rocío y viva la Hermandad de Cartaya. Carlos, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando mucho. Cuando ya nos acerquemos a las elecciones, una vez que pasemos, también hablaremos contigo y ya seas presidente. Te deseamos toda la suerte del mundo y que lo disfrute también estos momentos. ¿Vale? Sí, se están disfrutando con mucho nervio, pero tienes que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, en nada más, esto ha sido todo. Hoy hemos hablado de la Hermandad del Rocío con muchísima ilusión y una entrevista muy emotiva. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.